Pokémon favorito. Hay un Wopper. Porque sí, ¿sabes? Hay un Pokémon. Simplemente hay un Pokémon y luego tengo un Quacksand en el equipo de Digimon. Y la gente se siente confusa, pero ya está, lo tengo. ¡Es Wopper de la serie Los Bolsimonstros! Esto ha tenido que ser el grupo de traducción o algo, ¿no? Porque si se llamara Wooper con una U o algo así, pero esta es la forma. ¿Wooper se escribía así o con dos P's a lo mejor? Ah, es que Wooper es Wooper. Los bolsimonstros son los Pokémon. ¡Es mi peluche favorito! ¡Es una monada! ¡Te va a encantar! Ajá. Aunque al final no le he ayudado. He aceptado el caso, pero ¿cómo puedo conseguir una entrada para un evento que ni siquiera está abierto al público? Ryuji y Chitose no están aquí. Hablaré con Erika. Vale. Erika, una niña me ha ofrecido a que podré acariciar algo suyo peluchoso si le doy unas entradas. Es muy menor, Erika. ¿Consejos? ¿Tú que adoras tanto tocarte el toto? No me puedo creer que no esté en su habitación. Voy a mirar en el café. ¿Una entrada para la demostración de la actuación? Ah, sí, el caso de aquella niña. ¿Por qué se ha aceptado ese caso? La recompensa era solo una medalla, ¿no? Hacer sonreír a una chica es suficiente recompensa. Ah. Una chica, debería decir una niña, pero bueno. Eres muy amable, pero el cuento del caballero de brillante armadura no te pega. No es asunto mío, pero la entrada no vale más que la medalla. Pasar por tantos problemas por una medalla no parece que valga la pena. ¿La medalla no era la única recompensa? ¿También te va a dar un peluche de Wooper de los Bolsimonstruos? Bueno, eso es otra cosa. Hombre, ella es fan de los peluches. Y presumiblemente de los Bolsimonstruos. Tienes que cerrar este caso, cueste lo que cueste. ¿Eh? Puedes quedarte con la medalla, pero dame a mí el juguete. Entonces ayúdame, ¿no? Vamos, hombre, ¿qué es Wooper? Solo apareció en la primera serie de los Bolsimonstruos. Los Memetans de mi terminal son de la misma serie, pero llegué tarde para conseguir a Wooper. Era una edición limitada, no la tienen ni en Naked Broadway. Vale, decidido, voy a ayudarte. Tengo otras cosas que hacer, pero Wooper es Wooper, pueden esperar. Sabe que conseguir una entrada, ¿no? Pues vamos. Sabía que este día llegaría. Joder, lo veo todo muy concreto, ¿no? Como para que pudieras esperar que sucediese solo. Ya sé cómo lo voy a llamar. ¡Cojitón! ¡Cojitón, me metan toto! Hay una frase ahí que se está construyendo poco a poco. Lenta pero inexorablemente. ¡Cojito, me metan toto! Sí, sí, ya veo por dónde vas. Ay, coño. Le he sacado de la frase cogito ergo sum. Y le cogí lo suyo.